Pues sean bienvenidos otra vez a estos nuevos videos que estoy haciendo, en el cual les voy a mostrar cómo ejecutar de tres maneras distintas MySQL en GNU Linux. En Windows no se puede hacer de esta manera, hay que utilizar otros programas. Algunos sí funcionan, dos de estos métodos sí funcionan, pero el principal no. Para ahorrarme tiempo tengo abierta la consola, o la terminal, o el CLI, como ustedes quieran llamarle, para poder hacer este experimento. Para conectarse a MySQL con el primer método, a través de consola, lo que tenemos que hacer... Bueno, aquí les estoy hablando de un servidor remoto, no que esté instalado MySQL en este host, en esta computadora, sino en un servidor. En este caso yo tengo un servidor de prueba remoto, aquí mismo, en mi red local. Entonces me voy a conectar con la pura IP. Se puede utilizar el puerto, pero en este caso no lo voy a hacer así. Así que... para conectarme vamos a utilizar el comando ssh. Vamos a loguearnos con el usuario y ponemos la IP. Era 50, perdón. Entonces yo a mi servidor le tengo esta IP fija, con este usuario, y me voy a conectar a través de ssh, ok. Aquí me va a pedir la contraseña y listo. Ya estoy dentro del servidor remoto. Ahora, ¿cómo le hago para conectarme por consola? Esto se puede hacer como si tuviéramos una máquina local o por una máquina de consola. Entonces, un remoto o una máquina local. Hacer esta conexión es muy fácil, ¿no? Poner aquí MySQL, guión U de usuario, que en este caso va a ser root, el clásico root, y guión P. Al ponerle guión P voy a decirle que me pida la contraseña del usuario root porque tiene contraseña mi usuario. Si no tuviera, pues nada más le pongo así y entra automáticamente, pero en este caso sí. Entonces presiono enter, pongo la contraseña un poco larga, ok, y listo. Ahí estoy conectándome remotamente desde mi host al host, a este host, ahí remotamente. Entonces esa es una manera de hacer la conexión remota. Aquí como pueden ver, bueno, nada más voy a ponerle show databases para que vean que es la misma base de datos que vamos a utilizar. Aquí tengo estas 1, 2, 3, 4, 4 tablas, ¿no? Entonces aquí están mis 4 tablas que yo tengo, porque estas dos las descarté porque son de sistema. Y bueno, ese es un método, ya saben, para salirse pues utilizan quit y ya, ¿no? Y también para salirse del servidor remoto, pues ya, exit, ¿no? Y ya cerramos ahí la conexión. Voy a dejar esto abierto porque ahorita vamos a ver si es cierto que realicé la conexión. El segundo método es utilizar un acceso web. En este caso, nuestro MySQL, bueno, en nuestra instalación de nuestro servidor debemos de tener... un software que se llama PHP MyAdmin. Entonces PHP MyAdmin nada más lo instalamos en cualquier terminal poniéndole apt-get install PHP MyAdmin, como aquí lo ven, a ver si se alcanza a ver, pero bueno, aquí lo dice todo, ¿no? Y teniéndolo en el servidor remoto, como ven, no me estoy conectando si fuera mi localhost, que no tengo PHP MyAdmin ni siquiera MySQL tengo instalado, ni Apache, nada de eso. Entonces estoy conectándome remotamente a través de un acceso web, el cual es muy fácil. Le pongo la contraseña, aquí le pongo que no me la recuerde, y como ven ya estoy utilizando ahí MySQL con un gestor web un poco más gráfico, a través de un acceso remoto. Y como ven, si hacemos la comparación de las bases de datos, aquí ven CNinfo, bueno, están en otro orden, pero aquí están, ok. Entonces así me conecto a la base de datos, a la 105, bueno, a la IP50 que yo tengo, ¿no? Y por último está otra conexión que es propia de MySQL. En este caso se llama MySQL Workbench. MySQL Workbench es un desarrollo, como lo comentaba, del mismo MySQL, de la misma comunidad, en el cual ya tiene integrada esta herramienta más gráfica. Ya no es a través de línea de comandos, así como lo utilizábamos acá,
Ya todo es más gráfico, desde crear tablas, bases de datos, purgarlas, asignarles un tipo de datos, poner llaves primarias, hacer modelado de datos, consultas, muchísimas cosas. De hecho, hasta monitorearla, que ahorita lo vamos a ver. Entonces, para ello vamos aquí a New Server Instance, una nueva instancia, que así se le llama. Vamos a poner aquí en esta opción que sea remota. Ponemos la dirección, que es la que hemos manejado, que es la 50. Le damos siguiente. Y aquí lo más interesante es que yo no voy a utilizar esta conexión estándar TCP/IP porque necesito hacerle una configuración a MySQL, cosa que la verdad de verdad me da un poco de miedo, pero yo la meto con la conexión TCP/IP sobre SSH. Entonces, de alguna manera también trae seguridad porque si yo meto esta y algún abusivo ve los registros de los archivos que almacené, puede ver el usuario y la contraseña de MySQL o meterlo en un en una con un archivo de temporal y ya tienen la conexión. Entonces aquí yo me protejo haciendo una conexión primero a través de SSH, como lo hicimos en terminal, y la otra después haciendo el login con MySQL. Entonces aquí el host, puedo especificar el puerto, pero en este caso yo no lo prefiero especificar ya que es por defecto, ¿no? Entonces el host o el servidor, es el 50. El usuario voy a poner el que metí hace rato. Aquí voy a poner la contraseña. Aquí me la va a almacenar. No, esta no es. Es esta. Le doy OK. Archivo de seguridad. No quiero. Y aquí es lo más interesante. Como ya me metí al servidor, ahora voy a estar de manera local, como lo hice en la terminal. Entonces aquí voy a ponerle localhost. El puerto es estándar, lo dejo así. El usuario, si voy a utilizar root, puedo poner otro usuario si tengo creado otro usuario, no hay problema. Pero en mi caso no tengo otro más que root. Bueno, sí tengo otro, pero la verdad no me acuerdo cuál era. Almaceno la contraseña aquí. Si quiero especificarle alguna base de datos, lo puedo hacer aquí. Si no, lo dejo en blanco. Y bueno, le doy siguiente. Y ahí la conexión de la base de datos hizo bien. La versión la detectó, que es correcta. Y el sistema operativo, en este caso, lo marca como Linux. Obviamente es GNU Linux, ¿no? Antes de eso, voy a regresar. Le voy a poner servidor local, para no confundirlo. Que okay, iba a hacer la comprobación otra vez, que está successful, ¿no? Que fue con éxito. Vamos a siguiente. No usar administradores remotos. Ah, ok, así lo dejamos. Nombre de la instancia, sí. Y finalizar. Ok. Entonces, al crearlo aquí, nos va a crear dos conexiones. Una es del query y la otra es la administración del server. Si yo nada más hubiera puesto aquí la nueva conexión, nada más me pone esta y no me pone la del administrador. A veces es muy importante tener esta, ya que si nosotros somos dueños del servidor, pues nos va a servir, ¿no? Nos va a ser de mucha utilidad. Y esta es para puras consultas, como les decía. Aquí este es modelado, es opcional. Es para relacionar tablas con algunos campos primarios, llaves primarias, cosas así. Y bueno, lo pueden ver en un video que se titula de hecho así. Modelado de base de datos en MySQL, que está en otro canal, no recuerdo cuál es, pero bueno, para conectarme doy doble clic, voy a entrar a la de administrador y como ven aquí está todos los servicios que maneja, el estado del servidor, por ejemplo ahorita van 16 consultas que hace, el tráfico en red que está a 23.99 kilobits ejecutando eso, la eficiencia del procesador, el caché. Y todos los procesos aquí, que yo con un clic derecho, perdón, dándole clic, seleccionándolo, puedo matar esa consulta, matar la conexión, refrescar otra vez mis datos, ¿no? Para que ahí estén apareciendo. Se refrescan creo cada 2 segundos, 5 segundos, no recuerdo bien. Qué tipo de servidor estoy corriendo. Y bueno, ahí está todo, ¿no? Aquí hay log de sistema. El log de error, archivos de configuración, usuarios y privilegios,
exportar bases de datos, importar y restaurar, estas utilidades básicas. Aquí se maneja por pestañas, como si estuvieran en Chrome o en Firefox, ¿no? Entonces aquí vuelvo al menú principal, puedo cerrar esta ventana, no hay problema. Aquí abro mi sección de consultas y ya selecciono, por ejemplo, esta. Por ejemplo, quiero darle un select asterisco from usuarios, ¿no? No tengo nada, pero me va a mostrar ahí las tablas que tengo, no tengo nada. Y pero si tuviera datos, pues me los muestra. Ok, yo puedo cerrar esta, descartar cambios. Tengo aquí opciones, script. Ah, aquí es muy importante porque, y muy interesante porque aquí está, por ejemplo, administrador de conexiones. Ah, no, perdón, perdón. Me parece que aquí en los queries. Ah, aquí, miren. Por ejemplo, si quiero una conexión con PHP, selecciono esta y me da el código. Ahí lo copia. Pero si yo lo quiero pegar en una página PHP, pues ya me pone todo esto, el host, localhost, la base de datos y ya lo pone ahí en variables, ¿no? Entonces está muy práctico. También hace algunas consultas. Si yo quiero poner la consulta que hice para PHP, también la puedo exportar así. Entonces ya nada más selecciono que es para PHP y listo, ¿no? Entonces prácticamente es todo. Espero les haya gustado. Esto fue muy rápido, pero quería mostrárselos porque yo lo estoy ocupando. Entonces, la verdad es muy práctico utilizar MySQL Workbench cuando no queremos utilizar la clásica terminal o utilizar PHP MyAdmin porque la página de repente no se alenta, pero de repente pierde la conexión. Pero está muy bien a veces que pierda la conexión, ya que por seguridad lo debe de hacer. Pero a veces es muy aburrido. Entonces, les muestro esas tres opciones. Y bueno, pues prácticamente es todo. Si tienen dudas, comentarios, háganmela saber. Suscríbanse a mi canal. Ahí estaré ya publicando más videos. Y nos vemos el siguiente video. Bye.